El Cerro de la Muerte cumplió este jueves su quinto día completamente cerrado por el deslizamiento en la Hortensia. Aunque la maquinaria trabaja en la zona, todavía no está claro cuándo se podría habilitar al menos un paso regulado. Esto preocupa a la vicealcaldesa de Pérez Zeledón. Ya la tierra está llena de agua, en cualquier momento si viene otro temporal, el Jacob siempre termina cerrándose, Dominical se ha portado muy bien, la ruta a Dominical se ha portado demasiado bien, entonces, pero uno no sabe si la próxima va a ser la diferencia, y entonces tenemos que tener esta ruta de acceso al cerro, la tenemos que tener en buenas condiciones. La unión de las organizaciones del cantón y el recordatorio de la importancia de la Ruta 2 por el Cerro de la Muerte y toda la zona sur fue otro aspecto que destacó la funcionaria municipal. Bueno, yo he estado, y el alcalde también, hemos estado en continuas reuniones con el MOP y con CONAVI, unidos con ellos, pero también es importante que las cámaras, es importante que las cooperativas nos unamos todos a preocuparnos por esa ruta, lo que significa el cerro para el cantón de Pérez Zeledón y para Buenos Aires. Para la zona sur también, porque ya, cuando a ellos se les cierra Parrita y todo eso, nosotros somos su ruta alterna. Igual cuando a nosotros se nos cierra el cerro, pues nosotros la ruta alterna nuestra es la costanera. El paso por el Cerro de la Muerte se cerró por completo desde el domingo, tras la enorme cantidad de material que se reportó en el kilómetro 117. Que el pueblo de Costa Rica se dé cuenta que también estamos viviendo situaciones difíciles en esta ruta 2. Es importante para que haya una presión. Yo sé que puede ser que este presidente y el ministro estén haciendo lo que pueden. El sur estuvo demasiado afectado, lo hemos visto, ya sabemos que el ministro anduvo por el sur, pero que no se nos olvide que el cerro es una ruta importante para Pérez, es una ruta, aquí vive la mitad de la población de la región Brunca, en este cantón vive la mitad de la población, es el 40% del territorio de la provincia de Sahonce. En 2019, el paso por la Hortensia había tenido una situación similar que afectó la circulación en ese momento.